Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Arrancamos un día más en nuestro programa Entre Naranjos. Hoy es miércoles 18 de agosto y como siempre os voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a hablar hoy. Primero hablaremos sobre un tema delicado y es el fraude vacacional. Hablaremos sobre los consejos que debemos tener en cuenta antes de alquilar o comprar una vivienda que puede ser un fraude. También tenemos con nosotros, hoy viene a visitarnos de nuevo, Miriam Cámara. Vamos a hablar con ella sobre las herramientas, útiles herramientas de terapia en pareja. Nos visitará Raúl Ortiz, que se ha proclamado campeón de España de fútbol playa. Y también seguiremos con un poco de deporte sobre golf y fisioterapia con Chiara Cantone, que tiene una empresa de fisiogolf aquí en Marbella. Rocío Salas es diseñadora y tiene una escuela de diseño y patronaje y ella nos contará un poco sobre su trayectoria y experiencia en este maravilloso mundo que todavía no hemos tratado en nuestro programa. Terminaremos con Astrolab, la escuela de astronomía, ya que en octubre empiezan con clases online y nos lo contará todo su director. Las secciones de hoy son con Samira y con Tomás Prieto. Seguiremos con algunas rutas por la sierra. Bueno, como os contaba, tenemos con nosotros a Miriam Cámara de nuevo y bueno, tenemos un tema bastante interesante hoy, ¿no? Herramientas en terapia de pareja. Bueno, vamos a tratar algunas claves, ¿no? Algunas herramientas como son. Vamos a empezar el bote de los deseos, pero primero, importancia. Bueno, tú estás haciendo el máster, ¿no? Sobre esto, me estabas contando. Sexología y terapia de pareja. Estoy ahora además haciendo los trabajos finales, ahí a contrarreloj, como siempre ocurre. Y he hecho como una selección de las herramientas que a mí más me gustan y además me parecen herramientas que también se pueden aplicar en parejas que no estén teniendo un conflicto señalado, sino en general para no caer un poco en la rutina e ir un poco dejándonos llevar, ¿no?, por la corriente, sino ir manteniendo un poco esa chispa y esa novedad. Son herramientas sí, que se pueden utilizar en todas las parejas. Vale, pues guay, vamos a empezar con el bote de los deseos. Vale. ¿Qué es el bote de los deseos? Esta herramienta a mí me hace mucha gracia porque consiste en hacer dos botecitos o dos cajitas. Uno sería para cada componente de la pareja y cada uno tiene que hacer 10 papelitos, cada uno con un deseo que le gustaría que le concediera su pareja. No necesariamente tiene que ser algo material, sino puede ser a lo mejor que me sorprendas dándome un abrazo o que me sorprendas diciéndome que vamos a ir a pasear al sitio donde nos conocimos. No tiene que ser necesariamente algo muy caro ni lujoso. Claro, detalles, ¿no? Más sí. que nada. Y entonces cada componente hace 10 papelitos y los mete en su bote. Entonces cada día el compañero o la compañera saca un deseo sin que la otra persona lo sepa. El factor sorpresa aquí es muy importante, ¿no? Porque tú simplemente dejas los botes y tú te olvidas de lo que has pedido. Entonces tu pareja va, sin que tú lo sepas, coge uno, lo mira. Un detalle importante es que si saca un deseo que en ese momento no puede conceder por el motivo que sea, lo puede volver a meter y sacar otro. Lo que no vale es siempre acomodarse y decir no, este no, este no, sino a ver, en este momento ahora mismo esto es imposible, pero saco otro. Sí, intentarlo, ¿no? Dentro sí, de lo concede de lo posible. Sin decir nada, no puede decir, te voy a conceder tu deseo. No, lo concede y vuelve a meter el papel. Y el otro componente de la pareja hace lo mismo. Al final del día, cada uno revisa su propio botecito y mira qué deseo le han cumplido. Y este factor es importante porque ayuda a darse cuenta de que le han cumplido un deseo. Ahí está como el factor del reconocimiento y el agradecimiento de que nos han cumplido un deseo. Entonces esta herramienta sirve tanto para conectar como con los propios deseos, como agradecer el hecho de que me los cumplan, como también complacer a la otra persona. Y sirve esta herramienta mucho en parejas en las que se da por sentado que el otro tiene que saber cuáles son mis deseos. Muchas veces se cae en el, es que si te lo tengo que pedir yo, ya no lo quiero, ya no vale tanto. Y realmente la pareja no tiene que adivinar nuestros pensamientos o nuestros deseos. Entonces en esta situación, en esta herramienta, sirve mucho como para explicitar lo que la persona quiere, lo que la persona desea.
Claro, y el hecho muchas veces, como ha dicho, siempre caemos en como que hay que saber lo que le pasa continuamente a la otra persona y realmente tampoco es así, ¿no? Y nos enfadamos o recriminamos, y pedir cariño, reclamar cariño, atención, tampoco es signo de que la pareja vaya mal o de que tu compañero no sepa. De hecho, también sirve mucho tanto para explicitárselo a la otra persona y hacérselo saber, como para uno mismo tomar conciencia, porque claro, también hay parejas en las que una de las personas ni siquiera es muy consciente de cuáles son sus deseos, simplemente sabe que algo falta, pero ni siquiera sabe qué es lo que quiere ella misma. Entonces, este ejercicio parece muy simple y muy tonto, pero en realidad ejercita mucho, ¿no? sí. bastantes mecanismos. ¿La palabra mágica? Este me hace mucha gracia porque es para las parejas que rápidamente caen en temas conflictivos, rápidamente empiezan a discutir mucho y pasan de 0 a 100 en un momento. Lo que van a hacer es pactar una palabra o un sonido o una frase, algo que les haga mucha gracia, puede ser una palabra tonta, algo que les recuerde a una situación muy graciosa, lo que sea. Y van a pactar que cuando uno de los dos se dé cuenta que están cayendo un poco en ese bucle de que están peleando, que no llegan a ningún sitio, negatividad, ta, ta, pues uno de los dos suelta esa palabra, que puede ser una que les haga gracia a los dos, lo que sea. Y entonces, automáticamente tienen que parar. Y además lo que sirve es un poco para utilizar el humor como para cambiar de emoción. Claro. Cambiar del bucle de negatividad a recordar un momento gracioso, un chiste, etcétera. Claro, al final también es un poco el lenguaje de las parejas, ¿no? Que al final se forman su propio, las parejas forman su propio vocabulario, su propio o la historia de las palabras, y eso es una forma también, pues, de romper el hielo de una discusión o y echarse a reír o algo así. Sí, es una buena forma de y también tomar conciencia de que han tenido momentos graciosos, claro, ¿no? Porque a lo mejor puede ser una palabra de una situación cómica que les ocurrió. Ay, mira, quieren hacer terapia de pareja, se van a meter aquí con nosotros. Sí, pues por ejemplo, esto mismo, si le pusiéramos una palabra que nos recuerda a esto, pues se podría utilizar. Claro, exactamente. Vale, pues ahora otra, que es convertirse en detective de tu pareja. Esto se utiliza mucho cuando las parejas caen en la dinámica de nada más recordar y señalar cosas negativas, nada más que ven de la otra persona lo que hace mal, sus defectos, lo que no les gusta tanto. Entonces vamos a convertirnos en detectives de precisamente lo contrario. Vamos a intentar pillarles haciendo algo bueno, aunque sea un detalle. Mira, me ha gustado que hoy te has dado cuenta que algo estaba sucio y te has puesto a limpiarlo, a ordenarlo. O te has dado cuenta que faltaba leche y lo has comprado. O te has dado cuenta que estaba triste y has venido y has intentado animarme. Vamos a ser detectives de pequeños detalles o grandes cosas positivas que hace nuestra pareja. Porque muchas veces lo bueno lo damos por sentado y lo dejamos pasar y no nos damos cuenta. Sí, al final es valorar. Claro, y señalamos mucho más aquello malo, aquello negativo. Y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Luego, tú nos has indicado que al realizar este ejercicio hasta que se convierta en un hábito, sí, ¿verdad? Realmente esto sería un poco con todos los ejercicios. Lo que queremos es que empiece pareciendo como si fuera un juego y al final, a base de repetirlo, acabe un poco como absorbiendo el valor que tiene el ejercicio y lo hagan de manera rutinaria. Bueno, y por último, el baúl de los recuerdos. Este, casi el nombre ya te indica en qué consiste. Vamos a hacer una cajita o un baúl metiendo aquellos objetos que sean significativos y nos recuerden, ya sea el inicio de la relación, que normalmente es donde están los mejores recuerdos, y muchas veces es lo que sirve de motivación para no perder de vista por qué estamos en la relación. Muchas veces acaba la relación tan consumida, ¿no?, por la los rutina, conflictos, la rutina, las peleas, lo que sea, que al final olvidan por qué están ahí, por qué eligieron a esa persona, por qué eligieron tener ese equipo, digamos, ¿no?, que la pareja intentamos verla como un equipo. Entonces, recordar el principio de la relación y algunos momentos puntuales en los que se fortaleció ese vínculo siempre sirve mucho para mantener esa motivación, sobre todo
para seguir trabajando en la terapia de pareja, seguir asistiendo, seguir esforzándose, que no siempre es fácil el proceso. Y sirve mucho para eso. Y como llevamos un rato diciendo, para valorar lo positivo de la pareja. Al final, ¿cuál es, Miriam, para ti, cuál dirías que es lo más importante de una relación? Yo creo que tengan ese vínculo y esa complicidad, y siempre que se mantenga el respeto entre la pareja. Yo creo que es lo más importante. Tú estás haciendo el máster y qué quieres hacer después. ¡Wow! ¿A qué te gustaría? Ahí, esa pregunta me pillas. Me gustaría seguir trabajando de la psicología y sobre todo de seguir especializándome en lo que son los vínculos de las personas, no solo en pareja, sino en general. También utilizando herramientas que me gustan mucho, como es la asertividad. Todo lo que son habilidades comunicativas, lo que es el vínculo entre personas, asertividad, comunicación, habilidades sociales. También otro tema que me gusta mucho es la autoestima. Entonces, mezclando todo eso, me gustaría ir trabajando en distintos ámbitos. Perfecto, Miriam, pues esa es una sección que vamos a tener semanalmente, así que se lo transmitimos a nuestros espectadores, y la semana que viene trataremos otros temas de psicología y de pareja, o de lo que nos traigas. Efectivamente. Muchísimas gracias, Muchas Miriam. Muchas gracias. Vamos a ver la actuación del loquillo del programa Madrid Arena. Yeah.
Bueno, pues son las 11:30 prácticamente de la mañana y hoy nos toca hablar con Tomás Prieto en sección, nuestra sección Rutas por la Sierra. Hoy nos trae la Ruta del Esparto, ¿verdad, Tomás? Sí, tiene otros nombres, pero ese es uno de ellos. ¿Qué nombres tiene, entonces, para pues, que...? Sí, ¿tú la llamas? ¿Cómo la llamas tú? La gente le dice, normalmente más que la Ruta del Esparto, aunque viene también con ese nombre, la Cañada de Juan Inglés, la Cañada de Juan Inglés, o simplemente la ruta que va desde el Parador de Juanar, o desde, la Explanada de Juanar, allí en La Reja, que lo conoce todo el mundo, ¿no?, donde estaba el refugio de Juanar antiguamente, el hotel, que ahora está cerrado, hasta Istán. ¿Vale? Hay que aclarar que lo de la Ruta del Esparto, si alguien se metiese en internet buscando Ruta del Esparto, puede ser que le salgan 20. Muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Ruta del Esparto o Camino del Esparto o Senda del Esparto en Andalucía hay bastantes. En Almería. ¿Por qué? Pues porque en Andalucía había muchos caminos donde los arrieros, los caminantes, los que iban con mulas, con burros, recogían el esparto cuando se recogía el esparto, cuando servía para algo. Hoy en día prácticamente el esparto no se utiliza para nada, o si se recoge, no se recoge con mulas y con burros. Entonces, por eso esto se le llama la Ruta del Esparto. Pero repito, si te metieses en internet, seguramente van a salir varias, repito, en Almería, en Huelva o en Córdoba o donde sea, ¿vale? Simplemente, repito, se puede decir que vamos a hacer una ruta lineal desde el Parador de Juanar, Ruta de Juanar, el Olivar de Juanar, hasta Istán. Hay que aclarar también que esta ruta, y la hago así por lo que hemos dicho ya varias veces en repetidas semanas, porque es verano y no se puede alargar mucho, ¿vale? Vale. Entonces es mejor que alguien nos lleve en coche hasta allí, porque hasta allí no hay autobús, y luego nos vuelvan a recoger en Istán. Vale. O cuadrar un taxi hasta allí, un amigo que lo lleve a alguien y después lo recoja con el coche en Istán, aunque en Istán también es cierto que hay autobuses, ¿vale? Se cuadran los horarios y ya está. Por supuesto, una vez más, en verano hay que salir temprano. Esta ruta lineal puede tener... ¿Qué significa ruta lineal? Sí, ruta lineal, no sé si alguna vez lo hemos aclarado. O ruta lineal es cuando se empieza la ruta, se termina en un punto y se vuelve sobre sus pasos. Vale. La circular, hay otras nomenclaturas, la circular es cuando se hace un círculo y no se pasa dos veces por el mismo sitio. En este caso es lineal, pero terminando, no se vuelve sobre nuestros pasos, porque si no ya sería muy largo. Vale. Y hemos dicho que estamos en verano. Entonces es una lineal que se empieza en un punto, se acaba en un punto y ya está. Por eso necesitamos coches, o dos coches, o autobús, o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, también las hay rutas de lazo, que ponen un poquito de círculo y luego se vuelve otra vez por el mismo sitio, ¿no? En fin, pero en este caso lineal. Esta ruta no tendrá más allá de 8,5 kilómetros, yo creo que no llegará a 9. Por supuesto, como siempre también digo, si alguien se mete en Wikilove, en tal, aparece. Incluso aparecerá seguramente en el Ayuntamiento de Istán. O, como ya dijimos la semana anterior o la otra, en la propia reserva de la biosfera, Sierra de las Nieves, ya han metido este tipo de rutas porque Istán, la parte de Monda y todo esto, pertenece a, ya a esta reserva de la biosfera, que también dijimos que ya es parque nacional desde el 26 de mayo en Congreso de los Diputados. Pues no tendrá 9 kilómetros aproximadamente, y yo calculo que entre 3 horas y media, 4 horas, ¿vale? No más. Tiene una dureza media-baja. Ahora paso a detallar un poco el itinerario, ¿vale? Vale. Ya hemos aclarado por qué se llama Ruta del Esparto, por el topónimo este que se repite bastante en Andalucía, ¿no? Y se comienza, se deja el coche en lo que se llama La Reja de Juanar, se comienza a andar, la pista que conoce tanta gente, y se va dirección Concha, aunque también pone Istán, ya está bastante marcado, están los letreros bien marcados, y se llega a un pinar, reconocido por mucha gente, ¿no?,
que hay por allí, que está justo después del olivar, un pinar repoblado. Yo calculo que tendrá 85 o 90 años. Es interesante porque además este pinar ha sido respetado por el fuego y se mantiene pues desde que empezaron a repoblarlo. Yo creo que andará por ahí por 85, 90 años, no te lo podría asegurar. Es un pino canadiense. Mucha gente cree que puede ser el famoso pino mediterráneo y no es así. Ajá. Allí se repobló el pino canadiense. Es muy bonito, repito, es un pinar bastante denso, bastante compacto, y se llega hasta este pinar. Se deja a la izquierda el camino que subiría Juan Arconcha y se hace un zigzag muy bien marcado, muy bien hecho. Precisamente está tan bien hecho esta subida en zigzag porque lo utilizaban los esparteros, las mulas, las bestias, los arrieros, y por eso es perfecto. Este es el camino perfecto en montaña, aprovechando los antiguos caminos de las mulas. Claro. Evidentemente, en aquel entonces una mula no podía hacer una pendiente muy pronunciada. Está en zigzag precisamente para que el animal, la mula, pudiera subirla y bajarla cómodamente sin que la carga, por mucha cuerda que se llevara, se pudiera ir para un lado o caerse, ¿vale? Este zigzag es uno de los más perfectos, si alguien quiere reconocer un camino de zigzag de la montaña. Se hace este zigzag, es la única subida que tenemos en este recorrido, pero es suave y se hace muy cómodamente, y se llega a lo que se le llama el inicio de Valdegrajas. Otra gente le llama los púlpitos, porque hay unas rocas que se asemejan mucho a la del Torcal de Antequera, pero evidentemente más en una zona mucho más pequeña, y se llega ahí, hay un pino enorme, donde normalmente se puede uno parar en el pino para tomar algo de fruta cuando se termina la subida, y a partir de aquí se llanea un poquito y se empieza a bajar por la famosa cañada de Juan Inglés. Esto también se le llama Río Molinos, porque es un arroyo seco que acaba en el nacimiento del Río Molinos de Istán, ¿vale? Aunque sea seco, por debajo hay agua, ¿vale? Esta bajada, cómoda, de corazón, no tan cómoda a veces, digamos, de pie. Algunas veces algún amigo mío me ha dicho, a mí o a otros que vienen conmigo, es que tú subes igual que bajas. Y yo siempre digo, no, a veces subo mejor que bajo. Porque la bajada nunca es tan cómoda, y más ya con cierta edad, las rodillas, los tobillos. Sí, ¿no? Las bajadas son un poco más. Las bajadas son un poco más, y a veces se baja más lentamente que la subida. Exacto, pues empieza la bajada, pero vaya, no es nada del otro mundo, no es muy problemática. Está el camino muy bien marcado, ya lo marcaron tanto Ayuntamiento de Istán, como hemos dicho ya otras veces, los nuevos cartelitos de la Junta de Andalucía, de la Diputación, de Ojén, etcétera, etcétera. Está muy marcado, se va bajando, a veces se coge un poquito del río seco y el camino, ¿vale? Esta es lo que he dicho, la famosa cañada de Juan Inglés. Es una también muy buena forma de conocer in situ lo que es una cañada natural, ¿vale? Y aquí tenemos muchísimos palmiteras, los famosos palmitos, que en su día ya se prohibieron coger, pues hay muchísimos, evidentemente. Está el romero, por supuesto, como siempre. Hay una sabina, hay un ejemplar de sabina, ya casi cuando se termina la bajada, muy buena, muy bonita, donde sé que los arrieros, los caminantes, se refugiaban allí del sol, porque llega un momento que ahí no hay sombra, ¿vale? Y se refugiaban allí. Es muy bonita esta sabina. Se sigue bajando por esta cañada, a veces por el río seco. Hay algunas bajadas del río muy interesantes, muy bonitas, donde el caminante tiene que hacer un poquito así, pero nada peligroso porque están las piedras puestas. Y finalmente se llega a una zona de escalada, que los escaladores van bastante, es cómoda porque da sombra. Ajá. Sí, es cierto que para ir allí a escalar es mejor ir por Istán, evidentemente, no por donde nosotros lo estamos haciendo. Los que van a escalar dejan el coche por allí, por donde está el hotel este de Istán, los aparcamientos que están cerca del Tiro al Plato, donde nosotros vamos a terminar, y allí cogen su material, sus cuerdas, y suben hasta esa zona, que hay una zona de escalada muy bonita. Termina la zona de escalada, vemos a nuestra derecha una especie de muralla de una presa,
pero nunca hay agua, yo allí nunca he visto agua, aunque sé que está por debajo, y enseguida a nuestra izquierda vemos el tejado del Tiro al Plato. Allí acaba la excursión, enseguida ahí vemos Istán, vemos este hotel de Istán que hay allí, creo que ahora lo estaban restaurando, lo habían pintado y tal. Incluso también podemos ver a la derecha el inicio de la carreterita que nos llevaría a Monda y que ya en su día comentamos, sí, porque conecta con el famoso canalón de Istán, ¿vale? Exactamente. Alguna gente me decía, oye, si vamos al Tiro al Plato y tal, hombre, yo nunca he visto allí a gente tirando al plato. Ajá. Pero también es cierto que si vas un sábado o un domingo, o a lo mejor si son las ferias de Istán, el 29 claro, de septiembre, sí que, si hay, si y hay algún esto, ¿no? Pues se puede preguntar antes o lo que sea. Normalmente allí no hay ninguna cinta ni nada, pero yo nunca que he pasado por allí, y he pasado un montón de veces, he visto a nadie tirando al plato. Lo digo porque en su día una persona de Marbella me dijo, ay, hay que ver, y cuando fuimos allí, y estamos llegando y escuchamos unos tiros y había... Oye, pues será el primero, yo no lo he visto nunca, ¿vale? Pero puede ser, ¿de acuerdo? Ahí termina esta ruta, lo suyo ya es seguir andando, tomarte la cañita o la cervecita o el café en Istán. Y, repito, allí, yo la última vez que hice esto, me parece que fue mitad de junio, con cuatro amigos, ¿eh? Y pues en vez de pagar un taxi, le pagué a mi hijo. José, ¿me quieres hacer el favor, hombre, de tal? Me recoges a esta hora en tal sitio y nos está. Llevó hasta allí, claro. Le dimos una pequeña propina, nos llevó hasta allí, hasta el parado de Juanar, 20, 25 minutos, y le dijimos, más o menos aproximadamente a esta hora, nos recoges en Istán, ¿vale? El pobre la propina prácticamente no la olió, porque era su cumpleaños ese día, sí. Y dice, bueno, como es mi cumpleaños, os invito yo a las cañitas, ah, a las bueno, tapas. Pues mira. Pero en fin, echamos un rato bueno y lo hice de esa forma. Otras veces me he llevado yo el coche hasta Istán, lo he dejado de allí con mi bicicleta montada en el coche, me he bajado y ya tengo allí el coche preparado, si voy con tres o cuatro personas, y me subo, vale. Taxi o lo que sea. Si bueno, no se quiere utilizar coche, también se puede ir desde el propio Marbella, desde Puerto Rico Bajo, se sube hasta Juaná por el Puerto Rico Bajo, Puerto Rico Alto, y se conecta ya con el itinerario que hemos explicado. También se puede hacer desde Ojén, el autobús te va hasta Ojén, hasta donde se para la gasolina de Ojén, y allí mismo ya empieza un camino, Cañada del Cerezal o el Cerezal, se sube hasta el Olivar de Juanar y vuelve a conectar con la misma. Lo que ocurre es que esto ya hay que meterle, en el caso de Juanar, una hora y media más, quizá. Claro, más tiempo y a lo mejor... O sea, en el caso de Ojén, en el caso desde Puerto Rico Bajo, dos horas y media más. En verano esto se va de hora, ¿vale? Eso ya es, a lo mejor recomendado más para... Para invierno, para cuando para se vaya el tenga, calor un sí, poco. Sí, o para gente que tenga un poquito de más fondo, o lo que sea, ¿vale? O que se salga mucho más temprano, que no tenga el calor, no te coja el calor ya de media mañana, ¿no? Es una ruta bonita, ¿eh? Por supuesto, agradable, repito, se ve in situ lo que es una cañada, que escuchamos mucho, ¿qué es una cañada? ¿Qué tal? Ahí la ves perfectamente, ¿no? Desde arriba, con el cerro de la Fulaneja al lado, un cerro muy característico, ¿eh? Se ve ya la cañada, es bonita, no es dura, ¿eh? Porque solamente la primera parte tiene corazón, y ya he dicho que se hace muy cómodamente, lo demás es bajada, con cierta precaución como siempre. Claro, pues, bueno, cada ruta tiene su esencia de dificultad, ¿no? Claro, al final, por supuesto, pero no es excesivamente, esta no es excesivamente, digamos, ni técnica, ni muy dura en absoluto. La puedo hacer, entre comillas, mira, quien se lo proponga. Como siempre, que tenga un mínimo de condición física, que tenga algún contacto, como siempre. Hoy no lo hemos dicho hoy al no principio, lo hemos comentado, pero se comenta, pues, en primer lugar, planificar mínimamente la excursión. En segundo lugar, decirle a la familia, a alguien, dónde se va, cuándo no se quiere solo. Regresar. No ir solo, a mí me parece fundamental. Ser máxime, responsable con el medio ambiente. Ser responsable con el medio ambiente, cuidar la naturaleza. Lo de solo, máxime si es la primera vez que se hace la excursión. Exactamente. ¿Vale? También, como siempre, respeto, pero desconfianza, en el sentido de que no hay que confiarse mucho en la montaña. Si hay que desistir, se desiste. En fin, todo este tipo de consejos que ya hemos dado tantas veces y que no está mal repetirlas, ¿vale? Por supuesto, el equipo, como siempre, ¿vale? Bueno, Tomás, yo que te quería hacer una pequeña pregunta. Sí, tú lo que eres, tú quieras. Hemos
Hemos comprobado que eres un experto y te sabes a cada detalle, todas las rutas que nos has comentado. Bueno, experto, ya sí. He dicho varias veces que mi experiencia, nunca mejor dicho, viene de que salgo mucho a la montaña, de que conozco el terreno por ser de aquí de Madrid. ¿Has hecho otra cosa como, por ejemplo, escalada? ¿Has probado? Escalada he hecho, pero en un nivel muy bajo y poco tiempo. Ahora llevaré, yo no lo recuerdo, pero ahora llevaré por lo menos 3 años que no escalo. Simplemente porque no tengo tanto tiempo. Si yo cojo en bicicleta mucho en verano, si yo salgo a la montaña, el trabajo, la familia, tal, muchas veces no me da tiempo. Estuve escalando algunas veces, me metió un poquito, digamos, la droga de la escalada mi hijo, porque él sí escala bastante. Ya luego hice un primer cursillo con el CEN, Club de Escalada de Marbella, al cual sigo perteneciendo, porque además ellos mismos me pidieron ya el primero o segundo año de estar en el club, me pidieron que también organizara excursiones. Hay que decir que el CEN, el Club de Escalada de Marbella, no solamente hace escalada, metieron marcha nórdica hace un par de años o tres, por supuesto trabajan con los chavales de maravilla con la escalada, tienen una sección de senderismo que la llevamos Raquel y yo, una compañera, en fin. Bueno, Tomás, pero ahora no escalo, prácticamente ya llevo tiempo sin escalar. Te tengo que despedir rápidamente porque pasamos a la rueda de prensa en directo. Así que muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Como siempre, gracias a vosotros. Vamos a la rueda de prensa sobre la actual campaña de socorrismo. Hola, buenos días. Estamos aquí hoy en un magnífico día, como podemos comprobar, en la presentación, bueno, un poco haciendo una valoración de la empresa del servicio de salvamento y socorrismo que se realiza en las playas de Marbella, que como elemento característico, y por esto tengo yo aquí a mi compañero, el concejal de seguridad, es magnífica la coordinación y la labor de comunicación que se hace entre las distintas delegaciones. Por parte de playa se lleva la empresa de salvamento y socorrismo, pero es que desde seguridad la ayuda que nos prestan tanto policía, bomberos como protección civil es impagable, y gracias a ello se puede cubrir los 27 kilómetros de costa que tenemos. Este año la empresa de salvamento es una empresa nueva que tiene un contrato por 2 años con una posible prórroga de 3. Es un contrato que tiene un valor estimado de contrato de 2.300.000 euros por los 2 años, es decir, más de 650.000 euros anuales, donde se prevé la diferencia de distintas temporadas, pero que en la temporada alta prevé la presencia de 41 socorristas, 2 ambulancias con una adicional que se ha puesto por parte de la empresa, y la empresa aporta un número de horas de socorrista de por encima de los 4.300 horas, lo cual hace que el servicio de salvamento y socorrismo se vea fuertemente fortalecido en este año. Y de este punto de vista está claro que se ve la presencia de los socorristas, que se está haciendo una importantísima labor y que entre todos estamos haciendo que nuestras playas sean claramente seguras y no tengamos ninguna incidencia grave. La participación tanto de protección civil en primer lugar y luego de bomberos y policía local hace que en definitiva sea un equipo completamente compacto que trabaja a una. Y bueno, pues no sé si José Eduardo quiere... Bueno, pues nada, gracias Vicky. Efectivamente, yo creo que lo primero es dar las gracias al equipo humano que forman el servicio de emergencia y socorrismo en las playas, un equipo humano compuesto por hombres y mujeres pues de la empresa de socorrismo, pero sobre todo, y a los que quiero dirigirme especialmente, pues a nuestros voluntarios de protección civil, al equipo de bomberos y al equipo de vigilancia también de playas de la policía local, compuesto por 8 agentes que en 4 cuadras se encargan de dar seguridad específicamente, aparte del resto de las unidades, a nuestras playas. Quiero darle las gracias. Ahora nos encontramos ya en una época de una temporada de verano, digamos, de finalización de esa temporada alta, y queríamos aprovechar para hacer pues balance, conozcan los ciudadanos el balance de lo que llevamos de temporada, y sobre todo también pues que conozcan los medios, como podéis comprobar, con los que contamos. La principal herramienta que contamos a la hora de mantener la seguridad y la vigilancia y la emergencia garantizada en nuestras playas es la coordinación. Como decía mi compañera Vicky, se diseñó un plan de playas, y aquí nos acompaña Jesús Eguía, que es el responsable de emergencias de la ciudad, un plan de vigilancia, de seguridad y de emergencia en todos los 27 kilómetros de costa de nuestras playas, que se basa en un puntal fundamental: optimizar los recursos y coordinarnos entre todos. Por eso,
Cada uno juega su papel, sabe cuál es el protocolo que hay que seguir y cubrimos franjas horarias de los días teniendo muy en cuenta los refuerzos que se puedan encontrar. Para que se hagan una idea, podemos encontrarnos días pico en nuestras playas que supere el número de 100.000 personas en estos 27 kilómetros de playa. Una cifra suficientemente importante como para poder hacer un balance proporcionado a las personas y a los usuarios que ha habido en nuestras playas y que nos hacen, por decir con satisfacción, que no hemos tenido ningún incidente de gravedad. Eso no quita que diariamente se atiendan multitud de circunstancias menores o mayores, como pueden ser estos días que hemos tenido problemas con la niebla y con las medusas. Por eso, en concreto, y por ceñirme a lo que es de mi competencia, les diría que Protección Civil ha hecho un despliegue como no ha realizado en años anteriores. Era importante, era un segundo año de pandemia, donde teníamos esa urgencia, esa necesidad de reforzar esa playa, nuestras playas. Les marcamos ese reto y lo han cumplido con creces. De hecho, les tengo que decir que han sido 2.760 horas de servicio las que han prestado nuestros voluntarios de Protección Civil. Han hecho una formación específica en lo que es todo lo que tiene que ver con la materia náutica, sacándose las titulaciones. Han aprovechado el invierno para sacarse esas titulaciones necesarias para poder llevar embarcaciones y motos de agua. Han hecho cursos especializados de formación en rescate acuático, sobre todo con esas nuevas herramientas, esas dos nuevas motos de agua, que hacen que tengamos tres motos de agua disponibles en el agua en cualquier momento del día. 2.760 horas, 500 días servicios que se han prestado, específicos en las playas, y como les decía, marcados por la coordinación. Gracias a la delegación de playas, podemos contar por primera vez con una base en la playa del Cable, una base permanente que sirve a nivel logístico para, sobre todo esos días de refuerzo, esos días fuertes, jueves, viernes, sábado, domingo, poder tener sede física ahí. A ellos se unen los dos QUAR que nos permiten también tener esa movilidad. La atención ha sido mucha. Rescate a barcos averiados, rescate a piraguas, motos, el paddle surf que ahora está tan de moda. Por ejemplo, estos días que hemos tenido pues esa incidencia del tarot, hemos podido hacer esa campaña de prevención y rescatar en muchos casos a personas que se encontraban desorientadas. Búsqueda de niños y mayores, que son una de las que más requiere de nosotros. Luego el cumplimiento de los bandos municipales de playa, especialmente en cuanto al control de que haya o no haya perros en las playas, la atención sanitaria por golpes de calor, la aplicación del bando en cuanto a motos de agua. Es verdad, y hay que recordar que eso nos requiere un esfuerzo añadido. Nosotros no tenemos sede ni de la Guardia Civil del Mar ni de Salvamento Marítimo, y tienen que ser nuestros medios, Protección Civil y especialmente bomberos, los que hagan un poco intentar poner orden en la gestión de un nuevo fenómeno que es el marítimo, que tanto por las tablas, por el uso de las piraguas, como por el uso de las motos de agua, requiere que también tengan ese orden. Rescates de distinto tipo en situaciones de mala mar o con bandera roja. Atención a esa picadera de medusa, para que se haga una idea, han sido 72 en los últimos días las atenciones que han realizado desde Protección Civil. Y también el control de la pesca, que como saben, pues está regulado, tiene sus tiempos, sus sitios, sus lugares, y que en total 222 intervenciones. Un trabajo impresionante, meritorio, y que sin lugar a dudas hace falta o es necesario reconocer. Y cómo no, nuestros bomberos en concreto, son un lujo para la ciudad el poder disponer de esa unidad subacuática 24 horas al día, 365 días al año. Pero especialmente en estos momentos donde tanto con el plan de incendio y con el plan verano se ha metido un refuerzo para poder atender cualquier necesidad en el mar, a la hora que sea y en el momento que sea. Cuentan con su Zodia, este año cuentan con dos motos de agua y además una furgoneta específica para poder ser tremendamente rápido en la intervención acuática. En total han sido 39 intervenciones de distinto tipo, no las voy a enumerar porque son muy similares a las que han hecho Protección Civil, y siempre completándose entre Protección Civil, bomberos y socorrismo. Yo creo que eso es lo más importante, repartiéndose tiempos, días y misiones, siempre coordinadas por el servicio de emergencia, en este caso por Jesús Eguía y por la delegación de playa, y también, como no, con el 112. Y luego, y termino, yo creo que otra de las cuestiones que creo que debe saber conocer la ciudad, durante los meses de máxima afluencia de visitantes en nuestro municipio, como les decía, en las playas puede llegar y superar los 100.000 habitantes, contamos con tres ambulancias pagadas por el ayuntamiento,
para reforzar los servicios sanitarios, que como sabemos, pues siempre son pocos. Yo creo que eso es importante. Tres ambulancias que están haciendo un grandísimo trabajo, junto con la empresa de socorrismo, a la cual, aunque le corresponde en este caso más a Vicky, quiero felicitar el empeño, la atención y la dedicación de sus trabajadores. En este caso no son voluntarios, son trabajadores, son socorristas, y son múltiples, de verdad, los actos meritorios que realizan, jugándose muchas veces la vida en los rescates, y el trabajo que están realizando esas tres ambulancias, que están dando un apoyo fundamental, no solo en las playas, sino que están para cualquier emergencia de la ciudad. Y yo creo que eso también es digno de reconocer. Y no me enrollo más, nota que estamos de vacaciones y hay más temas que contar. Jesús, ¿quieres añadir algo? No, simplemente un poco también como lo que estaban diciendo ellos, está claro que con el apoyo incondicional de los responsables de las dos delegaciones se ha creado algo muy importante, y es, junto con la empresa y los medios municipales, un equipo humano totalmente compenetrado y que están todos a una. Y eso es el éxito de la seguridad en las playas de Marbella, y el garantizar que nuestros usuarios y nuestros turistas que vienen del mundo entero pues disfruten de unas playas, posiblemente las playas con mayor seguridad. Me voy a quedar en España, pero podríamos subir para arriba. O sea que ese es el éxito, el gran equipo humano que se ha formado, pero sobre todo gracias también al apoyo incondicional por parte del ayuntamiento, por parte de los responsables de las delegaciones. Y bueno, nada más, si queréis alguna cosa o... No, hombre, quizás mencionar que para la zona de Levante, y sin que para esta parte de aquí, la empresa Socorrismo Málaga, que es la que está trabajando con nosotros, la cual de verdad está haciendo un esfuerzo importantísimo, mucho más de las horas que le corresponden, mucho más de las cuestiones que le corresponden, realizando una labor muy importante, han incorporado de modo propio este buggy que tenemos detrás, que lo que sirve es para una mejora de la asistencia sanitaria. Es verdad que tenemos unas características, y como comentaba José Eduardo, en verano tenemos una importante afluencia de personas que dificulta que el traslado en ambulancia se pueda producir con la rapidez necesaria. En ese sentido, ellos han incorporado este buggy, que es un elemento adicional que permite prestar una asistencia inmediata, temprana y primera en aquellas zonas que están un poquito más alejadas, dando tiempo a que la ambulancia y los servicios sanitarios que puedan ser requeridos en una segunda instancia lleguen, y prestando una atención inmediata al usuario. Yo creo que eso es una de las importantes, una novedad muy importante que tenemos este año, y que en ese sentido tenemos que seguir avanzando, tanto en la mejora y en el incremento de número de torretas de vigilancia, el número de socorristas. Es decir, es cada año nos sirve a nosotros como una evaluación de la situación y una propuesta de mejoras para año siguiente, y en ese sentido seguimos trabajando. Es decir, no paramos ni un solo día de analizar, de ver y de proponer nuevas medidas, tanto por parte de los que intervienen en el día a día, como los que lo vemos en una segunda instancia, para que nuestro servicio sea lo más completo posible. Yo creo que es importante, sobre todo, destaquéis de cara a la nota de prensa o lo que se haga, que no. Pasamos a publicidad y luego hablamos con Manuel Vilarino de Apartsur. Ahora venimos.